I talk at universities, high schools. Yo hablo en las universidades, high schools. At business, developing leadership. En negocios, formando liderazgo. I'm careful what I say. Estoy muy cuidadoso con lo que digo. They don't like when you say certain things. Ellos no les gusta cuando dicen ciertas cosas. You can talk about spirits. Puedes hablar tú de espíritus. But they want to talk about fortune tellers and crystals and pero nonsense. No quieren hablar de brujería o cosas de cosas así que usan ellos. Now you can even talk about God a little bit. Ahora tú puedes hablar un poco de Dios ahora, toleran eso. But if you say Jesus. Pero tú dices Jesús. They don't like that. A ellos no les gusta eso. But tonight we're here and we can say Jesus. Pero en esta noche podemos decir Jesús. All right, all right, all right. So I know I'm as excited as you are. Ahora sé que estoy tan contento como tú. To hear Pablo. De escuchar a Pablo. So I'll be quick. So voy a ser rápido. But I have a word for the youth. Pero tengo una palabra para los jóvenes. I came a long way. Vine de hace mucho. On assignment. En un asignamiento. We could talk about football and some football stories. Podemos hablar de fútbol o historias de fútbol. But most of them were all about living fast. Pero la mayoría de ellos es de vivir una vida rápida. Fast women, fast cars. Con mujeres ligeras, carros ligeros. Fast life. Una vida ligera. That's in the past. Y eso es el pasado. Okay. A wise man told me. Un hombre sabio me dijo un día. If you want to tell people about yourself and who you are. Si tú quieres hablar a la gente de tu vida y quién tú eres. And you need to go back more than 2 weeks. Y tienes que pasar más de dos semanas. There's a problem. Hay un problema. I want to know who you are now. Yo quiero saber quién eres tú ahora en este día. If you're a good father, si tú eres un I don't buen want padre, to know if you're a good father 5 years ago, 10 years yo quiero ago. Saber si eres what un kind padre of a father are hace you 5, today? 10 años, ahora, ¿qué because we're here soy to talk about padre? Family. Porque estamos aquí para hablar de familia. Okay. Amen. If you had accomplished some things in your life si, in the past, si tú lograste algunas cosas en tu pasado, they're in the past. What did you do last ya pasó. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué hiciste? Now, some of us have done some things in the past we're not proud of. Algunos han hecho cosas que no tienen, no están orgullosos de lo que han hecho. It's in the past. Eso ya pasó. It doesn't matter. No importa. God does new things. Dios hace cosas nuevas. He's a moving God. Él es un Dios que se mueve. All right. Jesus never said, "Come sit down with me." Jesús nunca dijo, "Ven y siéntate aquí conmigo." He said, "Follow me." Él dijo, "Sígueme a mí." I'm moving. I'm moving. Yo estoy moviéndome, estoy caminando. Amen. So I came to tell, especially the youth, because I saw the youth in here tonight, and they were here. Yo vine a decirle a los jóvenes y los vi aquí delante. Now I understand. Yo entiendo. As Bishop said, I wasn't a church guy. Como el obispo dijo, yo no era uno que iba a la iglesia. So God bless the grandmas. So Dios bendiga a las abuelitas. And the mamas. Y las madres. Who have their children in church. Que tienen a sus hijos aquí en la iglesia. Even if they act like they don't want to be here. Aun si se comportan como que no quieren estar aquí. What you're doing is important. Lo que tú estás haciendo, mamá y papá, es muy importante. Or else you have to learn the hard way, like I did. O si no vas a tener que aprender de la manera difícil como yo lo aprendí. Okay, and then you have to experience things. Y tienes que experimentar cosas that are not healthy for your life. Que no son saludables para tu vida. That are not productive. Que no producen. That don't have a happy ending. Que no tienen un final alegre. God wants a happy ending for you. Dios quiere que tengas un fin alegre, feliz para ti. So real quick, God wants me to tell you the truth. Rápidamente, Dios quiere que te diga la verdad. Young people. Jóvenes. God loves you. Dios te ama. You're not here tonight by mistake. Tú no estás aquí por error. You're here for a reason. Tú estás aquí por una razón. Some of you don't know why. You think I'm just here because my parents made me. Muchos de ustedes pueden pensar, bueno, estoy aquí porque mis padres me hicieron que venga. Some of you said, I'll go. Algunos dicen, bueno, yo voy. You see, I remember when I used to sit in the back. Me recuerdo cuando yo me sentaba mero atrás. And when the music was playing, I was rolling my eyes. Y cuando la música estaba tocando, yo estaba dándole vuelta a mis ojos. Oh, how much longer with the music? ¿Cuánto más va a durar esta música? I've been at every stage that you're at. Estuve en cada nivel que tú estás, no has pasado por. Where I am right now. Donde estoy ahora. I only believe in two things. Yo estoy creyendo por dos cosas. Bigger and better. Algo grande y algo mejor. If you're a young person and your life is going okay, si eres alguien joven y tu vida está siendo más o menos, God wants more. Dios quiere más para ti. He wants something bigger for you. Él quiere algo más grande para ti. If you'd say, "Man, life is kind of tough." Si es tú, la vida es muy difícil. Life is hard. La vida es dura.
My family's not right. Mi familia no está bien. My home isn't right. Mis amigos no están bien. My life doesn't feel right. Mi vida no se siente bien. God wants better. Dios quiere algo mejor para ti. He brought you here Él te this trajo weekend aquí este fin de semana to change something in your life. Para cambiar algo en tu vida. There is a point this weekend when you'll hear something. Hay un punto en este fin de semana donde tú vas a escuchar algo. And you'll think, y vas a pensar, he's speaking to me. Él me está hablando a mí. When you get that feeling this weekend, cuando tú recibas esa palabra en este fin de semana, I want you to act. Yo quiero que actúes. I want you to move. Quiero que te muevas. I want you to make a decision. Quiero que hagas una decisión. And I want you to say, I may not understand everything. Y quiero que digas, a lo mejor no puedo entenderlo todo. But I trust that God wants better for me. Pero estoy confiando que Dios tiene algo mejor para mí. I don't understand what he's doing. No estoy entendiendo lo que está haciendo. Because my life doesn't always feel right. Porque mi vida no siempre se siente bien. But I'm going to trust. Pero quiero confiar. He wants better for me. Que él quiere algo mejor para mí. Two scriptures, and I'm not a big scripture guy, but dos scripture versículos, is important. Pero no soy mucho de versículos, pero versículo es importante. When you're going through things in life, cuando estás pasando por algo en la vida, and you're wondering why things are happening to you, y tú estás mirando por qué me está sucediendo esto. Romans 8:28, remember. Romanos 8:28, recuerda. All things work together. Todas las cosas obran. That's right. For good. Para for bien, my good. Para el bien mío. For those who love God. Para aquellos que aman a Dios. And are called according to his plan. Y son plan. Llamados conforme a su propósito. You're here tonight, so you've estás been called. Estás aquí en esta noche porque fuiste llamado. No matter how you think you got here, you're no here tonight because God wanted you here. Que cómo llegaste es porque Dios quería que estés aquí en esta noche. He wants you to hear what I'm telling you now. Él quiere que tú escuches lo que te estoy compartiendo ahora. He wants you to hear what Pablo has to say. Él quiere que tú escuches lo que Pablo quiere compartir a tu vida. Second scripture, because life gets tough sometimes. Segundo versículo, porque ves en la vida las cosas son difíciles a veces. People do bad stuff to other people. La gente puede hacer cosas malas a otros o lastimar a otros. We're here to talk about family. Estamos aquí para hablar de familia. But what if you don't have a good family? Pero qué si tú no tienes una buena familia. All right. What if your father's not around? Qué si tu padre no está contigo. What if somebody in your own family did bad stuff to you? Qué si alguien en tu familia te lastimó. Well, now what? I don't have a family. Ahora que no tengo familia, puedes decir. See, people are quick to tell you. Ve, la gente es muy rápida para decirte. To be a Christian, you have to give this up. Que para ser un cristiano tienes que parar de hacer esto. You have to give that up. Tienes que parar de hacer lo otro. You have to stop doing this. Tienes que parar de dejar esto. I wish somebody would have told me. Como quisiera que alguien me hubiera dicho a mí. Instead of all the stuff I had to give up. En vez de decirme de tantas cosas que tengo que soltar. All the stuff I had to get. Todo lo que yo iba a recibir. By being a Christian. Por ser un cristiano. That's right. There are benefits. Hay beneficios to being on this team. Para estar en este equipo. Now I played a lot of teams. I played on a lot of teams. Yo jugué por muchos equipos. I never played on a team. Nunca he jugado con un equipo. All we do is win, win, win. Que todo lo que hacían es ganar, ganar, ganar. All I'm a Christian. Soy un cristiano. I'm a winner. Soy un ganador. Come on, OJ. I play for team Jesus. Yo juego por el equipo Jesús. It's time to stand up es and tiempo represent de pararte y representarlo. Team Jesus. El equipo Jesús. That's right. You can come on this team with me and win. Tú puedes venir en este equipo conmigo y ganar. Or you can sit back there and wonder why things aren't working o out. O puedes quedarte donde estás y pensar por qué las cosas no están funcionando. At some point this weekend you have to make a decision. En un momento en este fin de semana vas a tener que tomar una decisión. I want everything God has for yo me. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. And what he has for me is good, 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 good. Y lo que good, tiene good, para good. Mí es todo bueno, bueno, bueno. And all you have to do is stand up and receive it. Y lo único que tú tienes que hacer es pararte y recibirlo. Trust me. Créeme. Because I'm living proof. Porque soy un ejemplo vivo. I didn't come here to lie to you. I came here to tell you the truth. No vine aquí para mentirte, sino para decirte la verdad, joven. The second scripture that I like that segundo works for me. Segundo versículo que funciona y me lo amo para mí. All right, there was a guy named Joseph in the Bible. Había un hombre que se llamaba José en la Biblia. Man, they did some bad stuff to Joseph. Le hicieron cosas malas a José. His parents, his family. Sus padres, su familia. People he trusted. La gente que él confiaba en. He made new friends. Hizo amigos nuevos. They did him dirty too. También lo traicionaron, lo lastimaron. At the end of it all, al fin de todo,
God made him the second most powerful man in the world. Dios lo hizo el hombre, segundo hombre más poderoso del mundo. And when he stood there looking at all the people who had y cuando él se puso de pie y miró a toda la gente que lo había lastimado. He said the things that you meant. Dijo las cosas que ustedes querían hacer. For evil. Para mal. The bad stuff you did to me. Las cosas malas que me hicieron a mí. God has turned it to good. Dios lo volteó en algo bueno. And that's it. Y eso es. It's just that easy. Es así de fácil. Stuff will happen in your life. Ves cosas van a suceder en tu vida. Even when you love God, even when you're a Christian. Aun cuando tú amas a Dios, aun siendo cristiano. And you wonder why, God, why? Y tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Why do you let them do this to me? ¿Por qué permites que me hagan eso a mí? Why did you let this happen in my life? ¿Por qué permitiste que eso suceda en mi vida? Why did you let this happen to the people I love? ¿Por qué permites que eso suceda a la gente que yo amo? All things work together for good. Todas las cosas obran para bien. Romans 8:28. Romanos 8:28. And no matter what they did, y no importa lo que ellos hicieron, God will turn it to good. Dios lo va a convertir en algo bueno. It's all good. Todo está bueno. It's all good. Todo está bueno. You gotta believe it though. Tú tienes que creerlo though. All right. All right. All right. Listen, I just want to pray. I saw so many kids up here. Mire tantos jóvenes aquí. When I see the kids up here in worship. Cuando miro los jóvenes aquí adorando. Listen, it's very important. Escucha, es muy importante. Because all day long on your phone, porque todo on día the TV, está en teléfono, in school, televisión, everywhere en la escuela, you go, donde quiera que vayas. Stuff's in your ear. Y las cosas están en tu oído siempre. People are trying to influence. La gente te quiere influenciar. God wants your attention, though. Dios quiere tu atención. He wants you to listen up tonight. Él quiere que tú escuches en esta noche. All right. There's some of you in here who came here expecting something. Hay algunos de ustedes que llegaron aquí esperando algo. Some of you came here tonight weren't expecting anything at all. Hay algunos que vinieron sin esperar nada. If you would, si puedo, me permites. I want you to come up here. Yo quiero invitar a los jóvenes que pasen acá. And I want you to pray. You see, there's some. I want to pray for you. Yo quiero orar por ustedes. You see, there are some things. Ves, hay cosas that are attached to you, that are on you. Que están sobre tu and vida. And there are things that are weighing you down. Y hay cosas que te están jalando para abajo. And I'm not here to play on your emotions. Y no estoy aquí para jugar con tus emociones. But I'm here to tell you the truth. Pero estoy aquí para decirte la verdad, joven. To get yourself ready to receive this weekend. Para que tú te prepares para recibir este fin de semana. You gotta shake some stuff off. Tienes que sacudir algunas cosas de tu vida. All right, and it's not so easy to shake it off by yourself. Y no es tan fácil para sacudirlo de tu vida. You've tried. Porque tú lo has tratado ya. Sometimes you need family. A veces tú necesitas familia. To help shake some stuff que off. Que te ayude a sacudir algunas cosas de tu vida. You need family who's been there already. Familia que ya ha estado allí. Who can pull you up out of there. Que pueden jalarte de ahí, sacarte. You see, I didn't have a family. You know, I was thinking about family, family, yo no tenía familia. Yo pensaba familia, familia. And today I told my daddy, he sent me a text. Yo le dije a mi padre, me mandó un texto. He said, how you doing? I said, dice, ¿cómo estás? Dije, papá. I'm in San Francisco. Estoy and, en San Francisco y I'm preaching the gospel. Estoy predicando el evangelio. Now, had I told him I was going to go hang out or I was going to a concert, si le hubiera dicho que iba a un concierto, juntarme con otros amigos, he'd say, hey, man, what kind of tickets? Who's the me concert? Dice, hey, what's going on? ¿Qué clase de tickets? ¿Cuál concierto? ¿Quién está ahí? Me ha dicho mi padre. But I was told him I was preaching the gospel. Pero le dije que estaba predicando el evangelio, dije. And I checked my phone, he still hasn't responded. Y miré mi teléfono y todavía no me ha contestado. All right. Family, familia, natural family can let you down. Familia natural te puede decepcionar. Jesus. Jesús. God the Father, Dios el Padre, and the Holy Spirit that moves the power in the earth, que eso mueve el poder en el espíritu en la tierra, is a family that won't let you down. Es la familia que nunca te va a decepcionar. I'm trying to make you understand. Yo quiero llevarte a entender. You've heard it before. Que ya lo has escuchado antes. And I've come to church. Vine a la iglesia. But I need you to receive it. Pero necesito que recibas. And I need you to trust me. Necesito que me creas. All right. All right. That's a family you can trust. Que es la familia en cual tú puedes confiar en. That's a family who wants to take you higher. Es la familia que quiere levantarte. And God wants to do it now. Y Dios quiere hacerlo ahora. Weekend. En este fin de semana. And He wants you to remember this weekend. Y quiere que tú te recuerdes este fin de semana. As a weekend that changed your life. Como un fin de semana que cambió tu vida. But God doesn't force Himself on you. Pero Dios no se va a forzar sobre ti. He's not like the world I talked about that's in your ear on your phone. No es como el mundo que hablé de que siempre está en tu oído en el teléfono. Intimidating you, intimidándote, bullying you, haciéndote bully. Trying to make you convince you to do it their way. Querer convencerte para que tú lo hagas a la manera de ellos. He's just going to whisper to you. Él solamente te va a hablar con una voz. And he's going to call you. Y te va a llamar. And a guy like me is going to come up here one day and say, "Hey man." Y un hombre como yo un día va a venir y va a decir, "Hey,
God wants you. Dios te quiere a ti. God wants you. Dios te quiere a ti. And he wants to fix it. Y él quiere arreglar. He wants to take anything that's broken. Él quiere quitar todo lo que está quebrado. And make it new. Y hacerlo nuevo en ti. We're going to give him a shot. Le vamos a dar una oportunidad. Le vamos a dar una oportunidad. So if there's any young people who want to give him a chance. So si hay un joven aquí en esta noche que quiere darle una oportunidad. I want you to be bold enough to come up here. Yo quiero que seas valiente para pasar. Si solamente es uno, yo voy a orar por ese uno. Pasen enfrente, jóvenes. God bless you. God bless you. Come on. Pasen, come on. Jóvenes, come on. Vamos. Come on. Vamos. Come on. You vamos. See there's power in numbers. ¿Ves? Hay poder en números. God has something new. Dios tiene algo nuevo para ti, joven. God is doing new things. Dios está haciendo cosas nuevas. He wants to take you to a higher level. Él quiere levantarte a un nivel más alto. And we need to break a few things off. Necesitamos quebrar algunas cosas que vamos a hacerlo ahora. I want you to join hands to the person next to you. Yo quiero que te unas y tomes manos con la persona que está a tu lado. All right. Yeah. Grab somebody. Put your hand on somebody's back. Sí, vamos. Whatever you have to. Vamos. Okay, heads down, eyes closed. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Mighty God. Dios poderoso. Heavenly Father. Padre del cielo. King Jesus, we love you. Rey Jesús, te amamos. Lord, we want your will to be done Señor, in our life. Queremos que tu voluntad se haga en nuestra vida. I want you to affect my life. Yo quiero que tú afectes mi vida. I want you to take my life and make it greater. Yo quiero que tú tomes mi vida y la hagas grande. I want everything you have for yo me. Quiero todo lo que tú tienes para mí. I don't know if I'm worthy. Yo no sé si sería digno. But I know you are worthy. Pero sé que tú eres digno. I'm not sure if I've got this whole thing figured out or what I believe. No sé si tengo todo esto arreglado de lo que creo. Come and make me a believer. Pero ven y hazme un creyente. Now, ahora, today, en este día, Lord, I pray as we stand here. Señor, yo oro mientras estamos aquí de pie. You see us and see our hearts. Tú ves y ves nuestro corazón. I pray you come to each person, Father God, que tú as they entres need a cada persona como ellos te necesitan. Meet them, Father God. Encuéntrate con ellos, Señor. Where they are. Donde están ellos. And fix it. Y arréglalo. We pray you forgive us our sins, Lord. Perdamos que pedimos que perdone nuestros pecados, Señor. Turn us from the darkness to the light. Voltealos de las tinieblas a la luz. Lead us and guide us. Guíanos y dirígenos. And bless us, Father God. Y bendícenos, Padre. Lord, I rebuke anything of the enemy. Yo reprendo cualquier obra del enemigo. Lord, I rebuke anything of the enemy that's attached itself to my life. Reprendo cualquier obra del enemigo que se ha pegado a mi vida. Any trap, any pitfall. Toda mentira, todo pozo. Any curse. Toda maldición. Generational curse, familiar spirit. Toda generación, maldición de generaciones, de cualquier espíritu. I cast it out now. Lo echo fuera ahora. By the blood of Jesus Christ. Por la sangre de Jesucristo. By the power of the Holy Spirit in the earth. Por el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. I cast it out now, Father God. Lo echo fuera ahora, Padre. And forever, Lord. Y para siempre, Señor. Bless me, Father God. Bendíceme, Padre. Keep me, Father God. Guárdame, Padre. We love you always and forever. Te amamos hoy y para siempre. All power and honor and glory todo is yours. Todo poder y gloria te pertenece a ti. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo oro. Listen, be blessed. Escucha, sé bendecido. Sé bendecido. Sé bendecido. Be blessed.